¿Cuáles son las formas que yo puedo buscar para reabrir mi caso en corte? De eso vamos a hablar hoy. Si usted tiene una orden de deportación de una corte, usted tiene un par de opciones para evitarse problemas con esa orden. Puede buscar un perdón de deportación en ciertos casos o puede pedir que le reabran su caso en la corte. ¿Cuáles son realmente las alternativas para reabrir el caso en corte? Si usted no recibió notificación de inmigración, usted puede pedir entonces que reabran su caso porque usted no se presentó a corte o no realmente pudo completar su caso porque nunca recibió notificación de esa corte. Ahora, si usted sí fue a corte, pero pasaron entonces circunstancias excepcionales luego de que esa corte ocurrió y usted terminó con esa orden de deportación, o si usted cree que sus circunstancias se merecen la merced o realmente como que pena o caridad de la corte, también se puede pedir entonces lo que se llama sua sponte. Normalmente esas dos opciones se reservan para cuando una persona tiene una circunstancia sumamente excepcional, normalmente que de momento ahora son elegibles para algún tipo de alivio. Fuera de eso, cualquier otra circunstancia excepcional tiene que ser que usted no fue a corte porque estaba en el hospital, un familiar inmediato murió, una circunstancia excepcional así. La notificación, o sea, en otras palabras, usted no recibió notificación de corte. Si usted no fue a corte porque nunca recibió notificación y tiene esa orden de deportación por faltar, pues usted puede pedirle a la corte que reabran su caso porque usted no fue, no porque no quiso, realmente porque nunca pudo haber llegado si no tiene notificación de la corte. Esto es un resumen breve, hay mucho que tiene que ver con estas mociones para reabrir los casos, pero quiero que sepa obviamente que son alternativas, no necesariamente una vez se da esa orden del juez ya queda automáticamente su caso cerrado para siempre. Como siempre, si tienen dudas o preguntas, nos pueden escribir un comentario en este video, un mensaje privado y con gusto le contestamos su pregunta. Gracias y que tengan buen día.